Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mex y ya estamos de vuelta en un nuevo vídeo del reto de la cúpula. Y además del reto de la cúpula, estamos estrenando nueva capturadora. Y es que la capturadora que tenía daba muchos problemas, así que he decidido probar una nueva. Y veamos... ¡Uy! No solo me he quedado sorprendido porque es que se me había olvidado de que hoy es el día de los recuerdos. Se me había olvidado que habíamos diseñado este día para hoy. Y ya ha empezado. Por ejemplo, a nuestra queridísima Sonia. En el vídeo anterior, vamos a continuar hablando del vídeo anterior. Estuvimos entablando amistad con... Te digo, está fritito y está asqueroso y se tiene que duchar. Vamos a despertarlo. Aunque está cansado, lo vamos a dejar que se duerma. Ah, pero está despierto, despierta. Está bien. Darte una ducha en el instante. Bueno, pues estamos en el día de los recuerdos y estuvimos hablando con Dan. Todavía estamos... Todavía no es como... Súper conocido de... ¿Qué? ¡No, no, no! Se me querían desplazar estos singa a tonta. Que no, muy mal. No os vais a ningún lado. No podéis salir de la cúpula. Y recoge todos estos libros. Anda, por favor. Espérate. Había una forma que era recoger el libro. Vale. Vamos a ver qué hay que hacer en este día. Además de hacer nuestras cosas normales, vamos a apreciarnos. Vender todo. Vender todo. Necesitamos venderlo. Más opciones. Tú vas a regarlo todo y tú que ya te has duchado todo, vas a cosecharlo todo. Vamos, chavales. Que tenéis que ir bien. Y ella va a tener que regarlo todo. Además de que se nos mueren de hambre nuestros sims. Pero ayer descubrimos, bueno, ayer en el vídeo anterior descubrimos que las abejas nos dan una miel súper riquísima, deliciosa, súper linda. Que me encanta. Así que además de ver que hoy hace calor, así que jugarán un rato. Veamos, vamos a seguir que esto vaya rápido, porque no vamos a tenernos aquí todo el día viendo cómo riegan. Tú vas a cosecharlo también todo. Quitar hierbajo, no hay hierbajo que quitar, bla bla bla. Vale, lo normal. Vale, en este día... ¡Uy! Ya hay arbolitos, ¡qué bien! Y este arbolito era de manzana. ¡Uy, otro arbolito! Estamos viendo cómo salen los arbolitos. ¡Y otro nuevo! Ya mismo tenemos todos los arbolitos perfectos. Vale. Pa, pa, pa. Tú estás tensa porque no hay cosas científicas. Yo juraría que te había parado a ti. Ya te están picando la abeja. Vamos, tenemos que estar atentos de la abeja. Vale. Tú tienes hambre. Así que como tenemos mucha miel, vas a comerte la miel. Y tú también tienes hambre, así que también tenías miel. No tienes miel, ¿por qué no tienes miel? Muy mal. Muy mal, muy mal. Te vas a comer esta miel. Tú, riega también esto. Fertilizar, no. Riega todo. No deja a nuestra pobrecita y hermosa muchacha limpiando sola. Regando solo, ¿a qué digo? Vale. Vamos a escoger un objeto que apreciar. ¿Qué le pasa? Le han picado la abeja, qué raro. Bueno, vamos a escoger un objeto que apreciar con... Dan. Dan va a apreciar estas velas. Vamos a apreciar. Porque hay que apreciar un objeto. Hay algo que te resulta especial y digno de aprecio. Reflexiona sobre los objetos y el sentido que hay tras ellos. Pues a ti te van a encantar esas velas. Que dejes de que te pique la abeja. Y tu queridísima, hermosa, lindísima, vas a apreciar ¿qué apreciamos con ella? Vamos a apreciar las flores. Como todavía no tenemos flores fuera, vamos a apreciar la del arbusto ese. Vale. Ya hemos cumplido el primer objetivo, que es el de apreciar. Bueno, el último, en realidad. Vale, el siguiente objetivo es renombrar. Dedica tiempo a recordar. Uy, ¿qué pasa? Limpiar.
No me digas que has tirado la comida, yo lo mato, este sin esto todo. ¿Pero qué serías? Ya hemos cumplido un objetivo con él también. Tradición completada. ¿Tú cómo vas? ¿Tú sigues apreciando eso? Yo me alegro por ti. Vale, ya está. Ven para acá, que te pica la abeja. Y te tienes que vestir, te tienes que cambiar de atuendo. No te vas a quedar en pijama todo el día. Cambiar de atuendo, ojalá. A mí me encanta estar en pijama todo el día. Te vas a poner el atuendo. ¿Qué atuendo era el tuyo de estar normalmente aquí? Este, no, este, era el de estar aquí, creo. O ese era el de deporte, no me acuerdo. Mira, ella también va a limpiar. ¿El qué va a limpiar en realidad? Si no hay nada más que limpiar. No lo sé. Esto es súper raro, hacen los sí, están locos. Bueno. Espíritu escalofriante, la medianoche acecha. Los fantasmas vampiros y alienígenas entran en escena. Celebra todo aquello que da escalofríos en, de canguero. Para participar en nuestra tradición, realiza interacciones. Ya está. Vale, no tenemos fantasmas con quien interactuar. Ah, podemos tallar calabaza, qué susto me llevó. Eso lo tenemos que hacer, que podemos tallar una calabaza. Cara de gato, cara de tontaina, la clásica. Me gusta la clásica. Por 25 6 leones, después la vendemos y punto. Venga, que batalla eso. Y tú de mientras, contar historia. Eso vamos a hacerlo aquí. Para participar en nuestra tradición. Ah, no tenemos urna. También puedes conocer a un fantasma e interactuar con él. Vale. Pues si aparece algún fantasma en nuestro solar por la noche, podremos interactuar con él y completaríamos toda la tradición. Ahora pondré a Dan. Qué susto me he llevado. Hacer esto. Mientras vamos a hacer un arreglo floral, todo, y vamos a ver. Vamos a hacerle uno que nos salga gratis. Gratis del todo no tenemos, así que vamos a hacer. No, sí, tenemos todos. Todos son gratis. Pues vamos a hacer el más caro: 9, 18, 45, 60. Ese vamos a hacer. Vamos a hacer que esto vaya rápido para ver cómo uno talla la calabaza. ¿Escucho algo? ¡Fantasmas! Vamos a llamarle. ¡Para! Llamar. Este sin está demasiado lejos para llamar. Pero yo quiero que vengan a esta casa. Que estos son fantasmas, literalmente. Yo quiero que vengan los fantasmas a mi casa. Que entren. Son vampiros. Son fantasmas vampíricos. Llamar. No, no me deja llamarlo. Bueno, da igual. Ya aparecerá algún fantasma. ¡Y ya están picando! La abeja es para variar. Vamos a quitar la interacción de Dan. Dan ya la han picado la abeja al pobrecito. Vale. Pues vamos a colocar esto aquí. ¡Hetsu! Vamos a moverlo. Hacen y vamos a ponerla aquí. ¿Qué más hace gracia? Vamos a encender una vela. Y vamos a apreciarla. Y contemplarla, es lo mismo, básicamente. Muy bien, ya has terminado eso, ¿no? Pues vas a tallar tú una de gato. No tenemos suficientes sin leones. Vende esto por 90 sin leones. Uy, qué caro. Vamos a cambiarle el jarrón. El jarrón, vale. Quita. Esta es rosa. Pues vamos a cambiárselo a uno. Añadir jarrón. Festival. Y ahora vende por 90 sin leones. Vale, y ahora puedes tallar tú una calabaza. Vamos a ver la del gato. Gato, gato, gato. Esta, la blanca de gato. Súper contento, están súper felices todo el mundo. Nos faltaría contar historias, que eso ahora vamos a contar la historia aquí al fuego, que es lo más clásico del mundo, y cuando sea un poquito más de noche. Mientras vamos a ver qué tenemos por aquí, podemos ir vendiendo. Vean. Tenemos un montón de comerse. No, yo quiero venderlo. No se puede vender las cosas, sí, de golpe y porrazo aquí. Así se podía. Vamos a vender la seta, el dandén. ¿Dónde va? A echarte una siesta, puede echarte una siesta. El perejil también lo vamos a vender. Y todas las flores las vamos a ir guardando ahí, que tengamos de sobra.
Ya la siguiente tanda de flores, menos las rosas, se van a vender. Vale. Estoy vendiendo toda la comida y todo porque hemos descubierto eso. Che, fuera. Que la miel es súper sana y es súper buena. No por otra cosa. Así que la mitad de esta comida no nos sirve. Vamos a guardar rosas allí. El riesgo de la miel, pues que vienen las abejas atacando, pero bueno. Ahora vemos cuántas cosas tenemos. Ya no están atacando la abeja. Fuera, abeja. Vamos a seguir vendiendo, seguir vendiendo. Fijaros, ya llevamos 800 leones. Vamos muy bien. Flores para allá, flores para allá. Esto para allá. Manzana para allá. Y ya no están atacando la abeja, estúpida abeja. Esto es un muérdago, ¿no? Así, me equivoco. Esto para allá, esto aquí. Y eso para allá, perfecto. Con lo bien que iba, que vas a hacer un cuadro. Deja de ver eso, anda. Que vaya a venir aquí. Vamos a contar una historia en grupo. Oye, contar una historia en grupo de un barco maldito a Sonia. Que Sonia está aquí durmiendo y se va a despertar ahora mismo. Despierta. Que te va a contar Dawn una historia de fantasmas. Super chulo. Shimrei. ¿Lo queréis sentaros? Ah, Tenkulu Sheep. Encender. Y sentarse y charlar aquí, venga. Está incómodo, tenemos que hacer que se pongan mejores, ¿eh? Porque aún queda. ¿Hasta qué hora es? Hasta las 2. Se acaban de convertir en buenos amigos. Vamos haciendo bien la cosa. Vale. Tú te vas a sentar ahí. Y tú te sientas ahí, después os ducháis y todas esas cosas. Y tú, falta por contarte una cosa. Vamos a contar historia dramática. Venga, cuéntale una historia dramática. Eso cuenta, ¿verdad? Sí, eso cuenta, bien, 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 bien. Solo nos faltaría lo del fantasma, pero es que no hay fantasma. ¿Qué le hacemos? Si no hay fantasma, no se puede contar cosas a los fantasmas. Oye, se me ha olvidado coger la cabeza de gato. Y ahora Dan la va a encender y va a apreciarla después y la va a contemplar y todas esas cosas. Ya está, ya habéis terminado de hablar. Bueno, pues vamos a hacer que Sonia se ponga feliz y todas esas cosas. Veamos, por ejemplo, Sonia necesita ir al baño, necesita dormir, puede dormir más tarde. Y Dan lo que necesita es comer. Por suerte tenemos miel y ducharse. Come miel. No me he fijado que eso llena más que ninguna verdura de todas esas cosas. No podemos abusar mucho de la miel a partir de ahora. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer una recolecta de miel. Lo que me recuerda que si tenemos 9, la mitad debería de ir más o menos así para Sony. Dúchate, Dan, por favor. Darte una ducha. Perfecto, y tú duérmete un rato. Venga, sí. ¿Por qué se está poniendo esto amarillo? Buscar información, apreciar. No lo entiendo, aquí pasan cosas raras. Muy raras pasan las cosas, pero bueno. Dice, está haciendo de noche y no aparecen fantasmas en mi casa. Aparecen fuera de mi casa, pero aquí no. Mira, otro fantasma. Hola, fantasma. Hay un montón de fantasmas vampíricos, por lo que veo. Son fantasmas del apocalipsis. Dan está ahí cantando. Te he escuchado cantar, canta. El día de los recuerdos está siendo un éxito rotundo. A ella le falta lo de renombrar, porque es lo que más le gusta. Si no conseguimos hacer eso, pues como que su día de los recuerdos va a ser malísimo. Así que vamos a adelantar esto un poquito, que Dan se termine de duchar. Perfecto. Y vamos a sentarnos aquí con Sonia
deja de cantar, cómete un trozo de miel, come miel. Y vamos a seguir haciendo amistades con nuestro queridísimo Dan, señor Dan. Vamos a darle una charla bonita a Dora, vamos a hablar de intereses. Vamos amistoso a compartir espíritu de la festividad del Día de los Recuerdos para poder dar cuenta de que día lucido más. ¿Qué mataremos del día? Declarar preferencia climatológica por... vamos a declarar preferencia por lo cálido. Más opciones, amistoso. Vamos a amar el sol. Vamos a seguir hablando del Día de los Recuerdos, que nos está yendo genial. Amistoso. Vamos a odiar la nieve. Y tú también te vas a declarar compartir espíritu de la festividad. Más o menos. Amistoso. Cantar sobre la festividad del Día de los Recuerdos. Se puede cantar. Pero si eso es de Navidad. A ti te encanta lo fresco. Amistoso. Te va a encantar la nieve, todo lo contrario. Tenéis que ser sin contrario. Amistoso. Atrás. Y odia el sol. Sonia, querido, la habilidad de canto. Canto. Bien, ¿eh? Ha salido ahí algo. Ha salido ahí. Te he visto. Sin super. Super. ¿Eh? Tener un 5 en 2 o más. No, o sea, ha salido ahí algo interesante. Quería verlo. Pero no aparece en fantasma el día. Vamos a pararnos hasta las 12 de la noche. Vamos a seguir aquí interactuando con nuestro sim. Vamos a empezar ya de esta forma a hacernos noviazgo. Preguntar cómo le ha ido el día. Anda, que la pregunta es un poco inútil. Quejarse de la festividad de los recuerdos, pero si la acabas de hacer perfectamente. Enciende eso. Y tú, dale un elogio sincero. Vamos a empezar ya a contar una historia cautivadora. Entusiasmarse por el día soleado. Entusiasmarse por los vampiros. Hablar de la paz mundial. Quema opción hay por aquí. Vamos a contarle. Entusiasmarse por el tiempo soleado. No, por las temperaturas cálidas. ¡Ostras! ¡Ya se están quemando de nuevo! Esta hoguera nos mata un día de estos. No tienen remedio. Estos vampiros, estos sí, no tienen remedio. ¿Qué pasa aquí? Además de que la hoguera va bien y todas esas cosas. Está hablando con nuestro Sin, así en plan cosas interesantes. Muy bien, muy bien. Por cierto, deberías, Sonia, o tú, da igual. Vas a guardar todo, recoge los li. Bros. ¿Me explica? ¡Un fantasma! ¡Justo lo que necesitamos! ¡Al fin se ha colado un fantasma en la casa! ¡Fantasma, ven para acá! ¡Tú! No, nada de dormir. Vamos a presentarnos amistosamente al fantasma. Fantasma del ser pasado, ven para acá. Que eres justamente lo que nos falta. Y son... No, no son las 12. Hola, señor fantasma. Era una vampira, ¿verdad? Era una vampira, ahora vampira. Preguntar cómo le ha ido el día. Vamos a ser una amiga de la vampira. Uy, de la vampira. Elogiar a mi bebé. ¿Y tú, conmigo? ¿Qué te ha pasado? Ah, que estás quemado. Eso te pasa por torpe. Uy, esto me he equivocado. ¡Perfecto! Al fin se ha colado una vampira. Ya era hora que se colara. Yo pensaba que no íbamos a completar la festividad. Técnicamente la festividad está siendo un éxito. Dura hasta las 2 o las 11.
Y también lo hemos completado, por cierto, me he dado cuenta de que a Dan no le gusta mucho la festividad esta. Vamos a quejarnos de los problemas, nos hemos quemado con una hoguera estúpida, vamos a cantar, vamos a hablar de la festividad esta, discutir sobre el profesor, pero si está en el paro, vamos a quejarnos de los problemas. Con... Me encanta, esta festividad tiene canciones totalmente... Cantar en grupo. Vamos a cantarlo todo, vamos a cantar toda la canción de la festividad, venga. Vale, vale, oye, fantasma, no te cabres tú aquí solo. Un fantasma en el día de los recuerdos. Uy, qué buen nombre de título, ¿no creéis? A mí me gusta. Pues ya tengo el nombre del título. Fantasma en el día de los recuerdos. ¿Qué te pasa a ti? Que dejéis de discutir con el fantasma. Que está muerto, bastante tiene. Que somos los únicos supervivientes. Venga, a cantar. Nifasu, Tuan Bezai, bro. ¿Cómo mola? Na 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 na. Nah, ese fantasma se va. ¿Dónde va, fantasma? Fantasma, estúpido fantasma. Ay, me encanta esta canción. Deja de cantar, vaya a ser mi santo de cupido. Que no me fío. Ya está, ay, qué bonito. Bueno, pues nuestro fantasma. Nuestros sí necesitan dormir, así que vamos a mandarlos ya a la cama. Vete a dormir. Tú, además de dormir, necesitas ir al baño, así que ve al baño. Y nuestro fantasma fantasmagórico se ha quedado ahí. ¿Lo dejamos ahí? No sé. Voy a ver cuándo es el próximo. Esto lo puedo vender, ¿verdad? Sí, esto lo podré vender tranquilamente, así que ya tenemos algo más que hacer. Vamos a ver cuál es la siguiente festividad. Acabamos de completar la del Día de los Recuerdos. Y la siguiente festividad, deberíamos de añadir una hembra. La siguiente festividad es el Día de los Invitados, en la que vienen nuestros gnomos, los únicos supervivientes reales que hay, además de los fantasmas. Los fantasmas están muertos, así que no han sobrevivido. Y la última sería la de las campanadas de medianoche, que hay que inaugurar cada año, lógicamente. Eso no es, eso, esa tradición se tiene que crear. Así que ya veremos qué podemos poner aquí en verano. ¿Qué festividad ponemos en verano? ¿Me podéis dar algún consejo? Si queréis, lógicamente, yo no obligo a nadie. Si no, ya irá surgiendo sobre la marcha. A lo mejor se hacen novios en verano, yo qué sé. Por ahora van bien las cosas, ¿no? ¿Dónde están relaciones con los chingos aquí? Son muy buenos amigos, vamos mejorando muy bien con los sims. Eso es bueno, eso es bueno. Así que gente de YouTube, nuestros sims han ido a la cama. Hemos completado con éxito el Día de los Recuerdos. Así que gente de YouTube, si os ha gustado el vídeo, dale like, comentadlo y suscribiros. Eso ha sido todo y hasta pronto. Adiós.